Ante los señalamientos del desvío de recursos por parte del Ayuntamiento de Carmen, correspondientes a los impuestos de ISR de los trabajadores de la comuna que se realizaron en el último trimestre del 2015 por más de 20 millones de pesos que no fueron reportados al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el segundo regidor del Ayuntamiento de Extracción Panista señaló que se trata de algo muy grave. Lamentablemente, el rubro de los impuestos es un pago que es impostergable y que no es sujeto a negociación. Cuando un patrón, en este caso el ayuntamiento, está obligado con sus trabajadores a retenerles el impuesto sobre la renta y a su vez enterarlo a la Hacienda y también hacer el pago de lo que es los impuestos al Seguro Social, al Infonavit, y estos no se hacen, estamos cayendo en una situación que puede llegar a ser hasta inclusive penal. Actualmente el ayuntamiento presenta deudos con el IMSS y Hacienda por más de 40 millones de pesos, lo que podría afectar a los trabajadores si la institución decide dejar sin servicio médico a los empleados por la falta del pago de cuotas del Ayuntamiento de Carmen. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.